buenos días amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada o de la espada y la pluma, cualquiera de los dos programas de historia en los cuales nosotros hacemos entrevistas a los mejores, los que consideramos los mejores en cada tema. Y hoy tenemos con nosotros a un ya buen amigo hace mucho tiempo, Juan Manuel Cepeda, muy buenos días. Buenos días. Aquí seguimos en la misma trinchera. Seguimos en la misma trinchera de momento. Bueno, pues oye, estamos haciendo una larguísima, larguísima historia de lo que pasó con Falange Española y de las JONS y con otras eh, digamos otros movimientos, otros partidos políticos, otras asociaciones durante la Guerra Civil y durante lo que fue ese periodo político que estuvo dentro de la guerra civil y el último día que tú y yo estuvimos hablando, pues nos quedamos parados en el momento, en el momento en que alguien decide unificar a dos partidos. El Con... innombrable, <laughs> el innombrable, el innombrable, exactamente el innombrable decide, no sé si la decisión fue suya o aconsejado por su hermano o aconsejado por sí, algún todos grupo. Sus Tuvo sus asesoramientos. Además, recuerdo, y la audiencia no lo recordará, que iba, íbamos a hablar de todo eso: la unificación de la Falange, no. la posible muerte política de la Falange en un programa, y nos quedamos a la mitad, claro, como siempre. Como siempre, como porque como tú siempre. tienes demasiados datos. Nos quedamos siempre a la mitad y tenemos que utilizar un nuevo programa. Tenemos un, un grave problema con nuestro amigo Cepeda, y es que sabe demasiado. Entonces, no, no. Es un problema, a veces es casi casi un problema, no es como otros autores. Hace, hace poco he, eh, he entrevistado a un autor que eh, utilizaba eh, tres frases. Una era sí, otra frase era no y otra frase era no lo sé. Eh... Y utilizaba más la <laughs> tercera, ¿no? Casi Efectivamente, entonces, sin embargo, eso creo que no me va a pasar en la vida con Juan Manuel. Juan Manuel, nos quedamos en, en ese momento álgido. Esos primeros meses del año 1937, y nos quedamos con las dudas acerca de quién, de quién estuvo o quién tú crees que estuvo detrás de uh, las bambalinas moviendo los hilos para lograr esa unificación que, curiosamente, los mismos carlistas y falangistas también habían estado eh, tanteando. tanteando. Pues para recordar al, al oyente, efectivamente, nos quedamos en. En aquel momento de principios de 1937, con Manuel Edilla como jefe, jefe de, de la junta de mando provisional de la Falange, y nos quedamos en, es, en esa etapa justa en donde eh, ya empiezan a llegarles noticias del cuartel general de Franco, y esas noticias que llegaban tanto a los falangistas como a los tradicionalistas, como a los requetés, era que bueno pues que había gente interesada políticamente en que ambos eh, grupos desaparecieran con virtualidad bueno. propia y convergieran en, un, en una entidad supra, supraestatal en, en el sentido de estado supra político y es cuando como bien ha recordado pues tanto mano le como falcón de, bueno, pues se mandan sus emisarios para hablar eh, además para hablar casi en cuasi secreto porque fíjate que las reuniones se producen en lisboa no se producen en una ciudad de la zona nacional con lucita gríáfos. Uh -huh. Van a Lisboa. Y en esas reuniones que se producen en Lisboa hay una, hay una cosa curiosa. Edilla, desde mi punto de vista, no manda gente suficientemente cualificada políticamente a esas reuniones. Manda a lo que, lo que entonces se llamaban los neofalangistas, a González Bueno, a una, que venían casi todos de estudiantes católicos. Y bueno, pues en esas reuniones... En aquel momento también es verdad que la falange tenía una preponderancia tanto política como militar mucho más grande que, lo, que los tradicionalistas en el curso de la guerra y falange lo que intenta o la, de alguna manera lo que pretenden es bueno vamos a estamos vamos a hablar de negociaciones pero la unión va a ser unión por absorción es decir no va a ser una unión en igualdad de condiciones Falange lo que pretendía era absorber a la comunión tradicionalista, absorber al reggaeté, que entraran en Falange, y bueno, por darles algún pequeño, algún pequeño punto para que dijeran, bueno, pues no nos hemos rendido con todo el equipo. Los reggaetés no estaban dispuestos a eso, pero fíjate que las reuniones fueron avanzadas, llegaron a un acuerdo, eh, es, eh, recordemos que el, el, la batalla de Madrid todavía estaba casi vigente. Llegaron a acuerdos de cuando entraran en Madrid las Fuerzas Nacionales, qué cines. ¿Qué, te, qué, qué teatros, qué palacetes, qué periódicos iba a quedar la Falange y cuáles los requetés? O sea, no solo. No, lo que quiero decir es que ahondaron en esa negociación. Pero la negociación, insisto, y, y en la historia no llegó a ningún, a ningún efecto porque la Falange eh, prácticamente se quería comer a los requetés porque entendía que en aquel momento tenían una fuerza política e incluso militar mucho Más fuerte que los requetés. Estamos hablando de finales del 36, principios del 37. Los requetés, es verdad que los primeros días de la guerra ponen en marcha eh, entre 5 y 10 diez, y diez mil, diez mil hombres en el requeté, que además, gracias a, ese, a su esfuerzo, el, los primeros esfuerzos bélicos de conquista del ejército nacional, sobre todo en el norte, triunfan. Pero es que, eh, si bien la Falange en un principio no pone tantos, en los primeros meses llega llega a poner ya, yo, yo es. Creo que a, en lo que estamos hablando, a febrero, marzo del 37, la Falange tenía más de 60.000 tíos en banderas de Falange combatiendo en el frente. Y los requetés se habrían quedado anclados en los 15 o 20. O sea, y luego eh, también reconozcamos que políticamente la Falange, en lo que ya empezaba a ser la zona nacional y en la zona que se iba reconquistando a la zona roja, tenía mucha más preponderancia política que el requete. Entre otras cosas, porque el requete antes de la guerra no tenía una gran inserción en todas las provincias de España. Tenía sus zonas de influencia, pero nada más. Bueno, pues en esa situación, esas negociaciones eh, no cuajan. Franco, obviamente, estoy seguro, era, cono era conocedor de que la falange y el requete estaban negociando por su cuenta. Y tú me dices, ¿quién pudo? ¿Fue una idea de Franco? Yo creo que no. Franco en aquel momento eh, seguía siendo un militar, casi exclusivamente militar. Eh, era un militar que lo que quería y su principal objetivo era ganar la guerra. Creo que en aquel momento, creo, eh, no estaba visualizando con años de futuro que iba a ser el, el, el jefe del Estado español, que iba, iba a quedar con el poder político. Creo, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Pero yo creo que no. Y ahí sí que interviene eh, intervienen, desde mi punto de vista, dos personas. Uno, uno es su hermano, evidentemente, Nicolás otro con mucho poder político que, y con mucha influencia entonces es Ramos Serrano Suñer que además era cuñado ya sabemos que eran cuñados los dos cuñado y es socio eh, de propio José Antonio claro y, y, y luego había pues una serie de, de, de personajes de segunda fila que estaban en lo que podemos llamar la corte, esa corte en el, en el cuartel general, lo que llamaban la corte general que no dudo que sí le dijeran sobre todo porque ya estaban viendo que en zona roja y pasó igual que eh, esto pasa en abril del 37, en zona roja pasa en, en mayo del 37. Los comunistas y los anarquistas estaban a tiro, los comunistas estaban también a tiros con los trotsistas. Es decir, Franco era consciente de que tenía que tener controlado, por supuesto, al ejército lo tenía controlado, pero que tenía que tener controlado a las milicias de los partidos que apoyaron el levantamiento militar, entre otras cosas porque eran casi 100.000, ¿eh? que no era moco de pavo... Y luego él, él conocía perfectamente que además eran ideologías, en muchos casos incluso eh, enemigas desde un punto de vista político. La, la farange no tenía nada que ver con, con la Juventud de Renovación Española, que también eh, apoyaron el esfuerzo bélico, ni con los legionarios de Albillana, ni incluso con los propios requetés. Políticamente no tenían nada que ver. Entonces, eh, Franco lo que no quería es que se le, se le demandara a nadie. Y apoyado, asesorado. Eh, bueno, y luego nos olvidamos de un personaje fundamental, Jiménez Caballero, claro, ¿cómo no vamos a hablar del, del, de la mayonesa de, de todas las la salsas? Gana, del que sé, ¿no? Que también andaba por, andaba por allí. Eh... Boicoteando y recordemos, había uh -huh. estado en Falange, él mismo se autoproclamaba, fundador o precursor del Farcismo en España, había sido uno de los mayores colaboradores junto con Ramiro de las Jones. José Antonio le tenía un altísimo aprecio, que ya hemos hablado en otros programas, que yo sigo sin entender ese aprecio que le tenía José Antonio. Bueno, algún, algo tendría. No, sigo sin entenderlo porque después de, de leer, estudiar y buscar. Declaraciones en prensa de Ernesto Jiménez Caballero contra José Antonio como jefe de la Falange. Vamos, lo mínimo que, que yo hubiera entendido a José Antonio es que le hubieran mandado una escuadra para que lo hubieran refinado. Eso es lo mínimo. <laughs> lo mínimo bueno, pues en nada, José Antonio nada. estaba un nubilado por la figura de Jiménez Caballero. Que tampoco olvidemos que en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36 se presenta por la seda, por Madrid, además por un partido que cachondamente se llamaba el PEP, Partido de los Propietarios y Empresarios. Era un fenómeno. Bueno, pues todos estos eh, llegaron, le hacen la camarilla a Franco y Franco decide, pero vamos a, a irnos como siempre, particularmente a los pasos que se van dando en Falange. Recordemos que en septiembre del 36 uh -huh. ya se proclama lo que podemos llamar, o se funda, lo que es la junta de mando. Ya se sabe que José Antonio, todos saben que José Antonio está preso en Alicante, y quieren, ya, ya la, las líneas del frente se han delimitado, ya se, más o menos se sabe ya en septiembre eh, por dónde están las líneas, la frontera entre la, la zona nacional y la zona roja. Ya se sabe qué jefes, qué dirigentes de la falange originaria están en libertad, cuáles no, cuáles han muerto, cuáles no, y sobre todo los muertos, los que no se sabe fehacientemente, se sospecha. Entonces, en septiembre del 36 se funda lo que es la Junta de Mando, se nombra a Manuel Edilla como jefe de esa junta, el mayor eh, hacedor de esta historia es Agustín Aznar, Agustín Aznar era el jefe de las milicias, de la primera línea de las milicias falangistas, que en aquel momento y en plena guerra, pues coge una, una importancia vital, obviamente. Y Agustín Andar, que tampoco era tonto, yo creo que nombran a Edilla pensando: bueno, este es el obrerete de la Falange, este, a este luego le vamos a, le vamos a dominar, le vamos a uh -huh. controlar, porque al fin y al cabo Edilla hasta, hasta hacía poco pues, no dejaba de ser un jefe provincial de la Falange de Santander, que es verdad que José Antonio deposita mucha confianza en él los últimos meses de, previos a la guerra, eh, es totalmente cierto, pero lo que eran los. Los, jefe, los jefecillos de la falange, Agustín Almar, Sancho Dávila, todos estos dicen, bueno, pues y además este, fíjate, no tiene una provincia que mandar, porque Santander era zona roja. Entonces estaba, bueno, pues vamos a nombrarle a él que, te, que tiene más tiempo para que se encargue del kiosco. Eso es lo que pensaban y estaban absolutamente equivocados. Manuel Edilla no era un gran intelectual, pero era un tío, un gran organizador. Era un tío que sabía perfectamente lo que era la falange, que sabía cómo organizar una falange y más en tiempos de guerra. No olvidemos que siempre es una falange en tiempos de guerra. En noviembre se crea esa junta, eh, perdona, en septiembre, y el 21 de noviembre, curiosamente, se convoca y se, y se realiza lo que sería el tercer Consejo Nacional de la Falange. Recordemos el primer Consejo Nacional de la Falange es en octubre del 34, cuando la Revolución de Asturias y cuando los mandos falangistas, los consejeros deciden que hay un mando único y se elimina el sistema de triunvirato y se eligen el constructores. El segundo Consejo Nacional, si nos damos cuenta, es un, cada año, es el, porque los estatutos de la Falange se le imponían, es en noviembre del 35, es un Consejo Nacional en donde lo que verdaderamente se discute es si la Falange puede o debe ir en las próximas elecciones de febrero en una unión con los partidos de derecha o no, en un gran frente nacional o no. Vemos como la CEDA eh, da una patada en el, en el culo de la Falange solo sola, José Antonio. Y José Antonio, desde mi punto de vista, creo que también lo hemos hablado, se equivoca, piensa que tiene más poder del que tiene y no acepta un ofrecimiento de, de Gil Robles de tres diputados seguros para la Falange. Ahí José Antonio comete una equivocación política. Si lo hubiera acertado, otra cosa le hubiera ido a él físicamente y a la Falange, creo que también. Y para cumplir estatutariamente con esos estatutos, Edilla convoca el tercer Consejo Nacional, que insisto. Se celebra el día 21 de noviembre. Curiosamente ese mismo día tienen noticia y les llega noticia de que José Antonio ha sido fusilado el día antes en Alicante. Pero tienen noticia fehaciente, es decir, no es un rumor. Ellos saben perfectamente si es alguien... el que llega, les llega la noticia, entre otras cosas porque se publica, no solo en periódicos de la zona roja, sino en un periódico de la zona nacional. Fíjate qué curioso, que es un, un detalle olvidado por la historia. Ellos saben que José Antonio está fusilado. A pesar de lo cual, celebran el Consejo. En el Consejo lo único que prácticamente se aprueba es eh, revitalizar la acción de la falange en la guerra. Y lo que dicen es que, eh, de alguna manera, ocultando la muerte de José Antonio, uh -huh. porque la ocultan y la ocultan a sabiendas de que lo estaban ocultando. Ese es otro de los defectos o de los fallos que yo creo que tiene Manuel Edilla y la cúpula de la Falange en aquel entonces que tenía que ver con toda la verdad, que José Antonio estaba fusilado. Dices una cosa muy interesante y es el ocultamiento de la muerte de José Antonio por parte de precisamente la cúpula de la Falange. Y dices que fue un error. Un error mm. político. Quizá. La muerte de José Antonio, conocida por todo el mundo, hubiese bajado el nivel de, de aceptación, el nivel de ganas de lucha, el nivel de, de acción de los que constituían la Fuerza Armada de la Falange, o se hubiesen descontrolado? Yo no creo, fíjate, ninguna. Siempre, históricamente, se ha dicho que uno de los motivos por los cuales Edilla y su junta que ocultan es pre precisamente para evitar que la falange que está en el frente y los que están en retaguardia se descontrolen y produzcan represalias, venganzas. Yo creo que esa no es. Que, hubieran, que las banderas de falange hubieran te tenido menos ahínco, menos valentía en el combate, yo creo que tampoco. Se les cae el mundo en encima, eso es lo que les pasa. Es decir, date cuenta que en aquellos momentos, de lo que podemos llamar los personajes eh, representativos de, de la falange, están todos muertos. José Antonio, muerto. Ramiro Lederma ha sido también asesinado días antes. Julio, Julio de Alda no, no, no. ha sido asesinado días antes. Rafael Sánchez Mazas está preso. En... Bueno, está... no se sabe, nadie sabe ni dónde ni está. Dónde está. Que luego, aparece luego aparece misteriosamente, pero. Sí, pero la mayoría, es decir, y, y como yo parto de la idea, porque esto es una interpretación histórica. Yo parto de la idea, y la conoces tú sobradamente, de que la falange era José Antonio y José Antonio era la falange, cuando José Antonio muere, la falange queda huérfana. Porque, entre otras cosas, ni Onésimo Redondo, ni Ramiro Lederma Ramos, ni Julio Ruiz de Alda tenían el talante político y el talante personal para haber sido los sucesores de José Antonio. No lo tenían ninguno, no tenían ninguno ni la talla intelectual ni la talla política para haber sido. Claro, no, no les hubiera quedado otra. Pero no tenían esa talla política. Y Manuel Edilla, junto con los que entonces est están superviviendo, que fíjate, para que te hagas un, 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 una, una idea de la situación, el que tenía un cargo más relevante o más alto de la Falange de José Antonio de antes de la guerra es Pepe Sainz. Pepe Sainz no era otro más que el jefe provincial de la Falange de Toledo y territorial de la Falange de Castilla-La Mancha. O sea, no era. No, no tenían. El, ni, ni la experiencia política, ni la talla intelectual para dirigir la falange. Lo que ocurre es eso, se les cae el mundo encima. Bueno, pero Exacto. hay gente como el cuñadísimo que quizás se hubiese tenido talla. Sí, y, luego, y luego lo intenta, en esa fal franco falange, luego lo intenta. Y además desde uh -huh. mi punto de vista, yo siempre, a quien se lo merece, se lo merece. yo creo que además honrando a la falange. Y lo uh -huh. intenta. Pero fíjate, de esos ninguno. Y luego tampoco olvidemos... Las, las provincias, las jefaturas que estaban representadas en esa junta de mando provisional, cada uno ¡ay! le abre la oreja diciendo: Uy, se abre el camino para que yo pueda. Ya. Es el, cainismo, hacer el méritos. Cainismo, Claro, ya. Además, no olvidemos que la falange, justo en ese momento, es una falange de taifas. Hay dos, la, la, la España Nacional todavía no hay un libre tránsito. Es decir, el que estaba en, en Granada no tenía con, contacto físico con el de Extremadura y el de Extremadura ya, empezó, ya tenían contacto físico con la España del Norte, pero no con toda. Entonces, es una, es una falange de taifas y en esa ahí están representadas sobre todo, sobre todo la falange de Aragón, la falange de navarra, la falange de andaluza. Parte de la, de la Andalucía, sí, sí. que era nacional, y sobre todo la Falange Castellana. Uh -huh. La Falange Castellana, que su máximo caudillo, su máximo jefe, Ronésimo Redondo, está muerto. Uh -huh. Han elegido a su hermano Andrés. Una... Sí, pero Andrés no era. Andrés, Andrés no era nadie. Andrés es el hermano onésimo. Y Además, en todo caso, ellos hubiesen tirado más por una ideología jonsista, ¿no? Claro, no, pero no tenían. No, tampoco. El jonsismo ya prácticamente se había diluido en esa falange de José Antonio. Pero claro, uh -huh. muerto José Antonio, empieza, o sea, ya la cosa empieza a abrirse todo. Bien, el... se produce, yo te digo, yo creo ese error político. Pero cada uno va tomando posiciones uh -huh. y empiezan a tomar posiciones. Y se dan cuenta que en contra de lo que se dice, de lo que se ha dicho históricamente, Manuel Edilla estaba muy bien visto en el cuartel general de, de Franco. Muy bien visto. Porque Manuel Edilla, también en contra de lo que se ha escrito en, en muchas ocasiones, incluso en su propio libro de, de testimonio, Manuel Edilla lo que quería como primer objetivo era ganar la guerra. Como primer objetivo y fundamental. Y luego intentar. O mientras tanto, intentar que el Estado que es que iban haciendo, ese Estado nacional que iban haciendo al mando del general Franco, pudiera estar revestido de la ideología de la falange. Pero el primer objetivo de Dilla, como del 99,9% de los falangistas de entonces, es ganar la guerra. Y ganar la guerra a las órdenes del general Franco. Es decir, no querían destituirle ni nombrar a Yagüe esas tonterías que hemos leído. No, que se quería eh, nombrar a Yagüe porque era un general falangista. Pero si Yagüe cuando veía a Franco, vamos, es que, el, a sus órdenes, no, diez veces a sus órdenes. ¿no? Uh -huh. Entonces, insisto, cada uno, cada uno va tomando posiciones. Y Franco se da cuenta y ya le convence de que tiene que dar el paso ya. Tiene que dar el paso de la unificación. Y empieza a moverse. Edilla. Que además el cuartel general de Franco pasa de Burgos a Salamanca, Edilla hace lo mismo, su cuartel general de la Falange lo pasa de Burgos a Salamanca, pues para estar en el centro del Meoteo, donde se cocía la situación. También es conocedor de que Franco va a decretar la unificación. Parte de eso es por lo que se reúnen con los riquetepas, decir: antes de que nos obliguen, vamos a ver si nosotros llegamos a un acuerdo, sin necesidad de que nadie nos obligue nos imponga. ¿Y eh, qué es lo que hace Edilla? Edilla acoge y a principios de abril del 37 convoca un Consejo Nacional Extraordinario para el 24 de abril. Y ese Congreso Nacional Extraordinario tiene un solo punto de, de, de decisión en el día, que es elección de nuevo jefe nacional de la Jornada. Y digo nuevo y además definitivo. Ya no es provisional, ya no es Edilla que es un, es un jefe de la Junta de Mando provisional, no, no. En el Consejo lo que se va a someter a votación de los consejeros nacionales es la elección del nuevo Consejero Nacional. No se dice porque somos conscientes de lo que ha puesto José Antonio, pero está clarísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hemos contado. Las diferentes fala familias falangistas se ponen en marcha. Y podemos ir definiendo a cada uno. Lo que históricamente se han llamado legitimistas. Los legitimistas, estos eran normalmente los amigos personales de José Antonio, gran parte de la falange de Madrid de lo que queda de, la, de, la, de los directivos de la falange de Madrid y gran parte de los intelectuales. Y ahí te pongo como figuras trascendentales. Pilar Primo Rivera, la hermana, Dionisio Redruejo, los jefes de milicia de Valladolid, José Antonio Girón y Luis González Vicén. Sí, Girón, ese que luego será, tal vez el Girón de ministro. Velasco. Eh, están sus amigos personales. Los que obviamente han podido salir de zona roja o están. Y sobre todo los que los que de cara a la, a la galería tenían un acercamiento, un trato más directo con José Antonio. Eso lo seguimos viendo y es lo que tú dices los españoles. Tú llegas de Madrid y vas a una pequeña provincia y como abogado, o en la presión que dice, joder, es un abogado de Madrid. Y el abogado uh -huh. de Madrid sabe lo mismo que el abogado de Madrid, ¿no? Pero eso es, un, es un, un, un defecto que tenemos los españoles. Luego había una segunda familia. Obligada por los primeros, que son los llamados edillistas. Hay quien está. Edilla le apoyan, por supuesto, los que han podido escapar de la zona de Santander, porque la farange de Santander era leal a muerte a Manuel Edilla, porque además lo había demostrado, era su jefe y su jefe con un par de razones. Y ya sabemos cuál era el par de razones y hay mucha gente que se escapa del Santander en, en dominio se pasan por la por el frente por, por Espinosa los Monteros por allí viene por ejemplo un jefe de milicias que luego sería Alonso Goya que sería uno de los muertos en los desgraciados incidentes que pasan al día siguiente y luego sí también se arropa de fíjate de una, de una facción muy poco conocida y además hasta entonces poco importante que era la falange catalana los catalanes que habían podido también escapar de la zona roja, que además muchos intelectuales militares arropan a Edilla. Uh -huh. Es decir, se produce. Y luego hay una tercera que podemos llamar. Familia que son los neofalangistas, son los que el, 18 de, el 17 de julio era, votaban a la CEDA o eran de la CEDA y el 18 de julio... Sí, porque ahí ¿no? había mucha gente de las JAP, oh, de la miles, miles, sí, Católica, todo de, todo, de Renovación Española... Sí, sí. Todos esos que, insisto, el 18, el 17 de julio estaban en, en el círculo católico, no sé qué, que el 18 se han puesto camisas azules y ahora muchos... Con buena, con buena intención, otros para ver si medran, pero la mayoría, sobre todo los chavales, eh, la gente que cogió el fusil, esos, esos lo hicieron diciendo, yo quiero combatir contra esto y contra esto los únicos que me dan eh, un, una posibilidad de combate real y los que creo que tienen razón es la falange. Bueno, que son los neofalangistas. Hay, hay un ruiz Jiménez, eh, que eran de los, de los sindicatos de estudiantes católicos, etcétera. Esos al principio no toman parte por ninguno de los dos, lo que hace muy bien porque luego serán ellos los que controlarán la falange o la francofalange. Y el 16 de abril, estamos hablando un día antes de que Franco decrete, eh, bueno, dos, tres días antes de que Franco decrete la unificación. El 16 de abril, la parte de los legitimistas que saben que Edilla está en contacto directo con Franco, que Franco le ha llamado, que saben además que Edilla se lleva muy bien con Franco. Uh -huh. ¿Qué hacen los, los legitimistas? Dionisio Reidruezco, insisto, vuelvo a repetir, Sancho Dávila, el que decían que era primo de José Antonio, pero era tan primo como tú, como yo. Sí, eh, Sancho, eh, Sancho Dávila y Dionisio Reidruejo, es que está en todas en las todas fiestas. En todas las fiestas también, eh, la hermana, Pilar, todos estos, junto con el jefe de la falange de, de Pamplona Moreno, y el jefe de la falange de Aragón, Muro, Jesús Muro, y, y todos estos además eh, alentados. Por un personaje muy curioso que es Rafael Garcerán. Rafael Garcerán era un pasante, eso es verdad, trabajaba en el despacho de José Antonio, que nunca se declaró falangista, más aún. Eh, él, y no lo ocultó, declaraba sus simpatías socialistas, llegó a dormir hasta en el despacho de José Antonio porque no tenía sitio para dormir, y las cosas están de la guerra, de estas cosas raras, de pronto, de ser un don nadie, que, que además no era. El, yo creo que recordar que no era ni abogado, y si era abogado, José Antonio no le mandaba ir a ningún juicio porque otros, otros pasantes, como se llamaba entonces, que tenía José Antonio en el despacho, uh -huh. sí trabajaban. Bueno, pues este pájaro, y digo, pájaro, eh, adquiere una importancia inusitada, porque de pronto llega a Burgos antes de Salamanca al grito de, yo soy al que José Antonio ha elegido para mandar, para que mande la falange. Entonces, uh -huh. llega a decirse solo a Edilla. A le dice, venga, chaval, eh, que sí, que te creemos. Entonces, fíjate lo... lo qué bueno era ella como persona, que como llega y además le dice, no tengo...", dice mira, te vamos a nombrar jefe territorial de, eh, ¿cómo? de era, era de Álava, eh, parte de Álava, Vizcaya, no sé qué, pa, pa, para, para darle un cargo, ¿no? Porque, ya, uh -huh. tío, ¿no? Porque también pasaba eso, la falange era muy pueblerina, en el sentido de, Oye, este trabajaba con José Antonio, era de su despacho, este tenía que ser, bueno, pues... Este también entra en esa configuración. Bueno, pues todos estos se reúnen y dicen: no hay que echar a Porque se dan cuenta, si esto sigue normal, si, si Franco decreta la unificación, el que, tiene más, el que tiene más posibilidades, el que tiene el contacto directo y además, vuelvo a repetir por quinta vez y todas las que sean necesarias. Si tenían buena relación, es él. Y se inventan un pliego de cargos le llevan un pliego de cargos que se lo entregan personalmente, donde le dicen que no está capacitado intelectualmente para dirigir la falange, que no está capacitado personalmente para dirigir la falange, que además ha creado a su alrededor un aura que él mismo se está... En sobre, de soberbia, en ensoberbeciendo, diciendo que, que va a ser el jefe nacional de la Falange. Que, era, que hasta cierto punto era verdad. La revista Fotos es una revista magnífica que hace la Falange en ese periodo de la guerra. Pues tiene un número dedicado a Manuel Edilla, que si mal no recuerdo se llamaba eh, A 100 por hora con Manuel Edilla, donde ya se sabía, claro, cada uno movía su ficha y entonces Manuel Edilla. Vuelvo a repetir, antes del 18 de julio del 36, salvo en Santander, era un absoluto desconocido para la falange de, de, de toda España. Ojo, que en la falange de toda España eran 10.000, o ¿no? O menos. O menos, tampoco o menos. Eran, pero, pero era un desconocido, entonces le tenían que dar a conocer como el jefe, aunque fuera provisional de la falange. Bueno, le mandan el, el pliego de cargos, le dice ya, muy respetuosamente, claro, me imagino esos tíos, muy respetuosamente, dice, bueno, sí, sí, que le parece muy bien pero que no va a dimitir y no hace, no genera dimita, es que le cesan directamente, que no acepta el César, cese y se va les deja lo que era la, la casa de la falange o el cuartel general de la falange se lo deja a estos que han entrado a los que le han dado un golpe de estado porque no se puede llamar de otra manera que el verdad y por la tarde ve sus sus, sus apoyos uh. vuelve al cuartel general de la falange la, había, fíjate, ¿cuál era la situación en Salamanca? La centuria de Madrid, que era una centuria compuesta por vieja guardias de la falange de Madrid, es decir, por lo, lo mejor que había, la tienen acuartelada, Agustín Andar pero la tiene acuartelada por si tiene que reventar y asaltar por la fuerza el cuartel general de la falange donde está Edilla. Otra centuria de la vieja guardia de Valladolid, con los que eran... Valladolid y Madrid, fíjate, las dos provincias uh -huh. antes de la guerra... Con Girón y González Vicén, igual los tienen acuartelados esperando solo órdenes para ir a por Edilla y a por su gente. Y Edilla quien lo, toma una decisión, dice vamos sabe quién son los conspiradores, y dicen a, y está reunido en, en la Junta en su en el local, y dice Bueno, vamos a intentar llegar a una, un acuerdo amistoso, vamos a hablar con ellos. Ojo. Olvidemos, la Falange era la Falange, en guerra. Esto no era un partido democrático. Ni vamos a decidir, ni vamos a ver los asesores. Sí, sí vamos y, a votar. Y Edilla era el jefe nacional, y en una sí, situación era. de guerra. O sea, lo raro es que Edilla no dijera que los fusilen inmediatamente. Pero bueno, mantiene esa, esa, vamos a llamar, de buen hombre y, y dice: bueno, buscarme a Sancho Dávila. Buscarme y traérmelo. No buscarle y decir: quiero hablar con él y dejarle el recado. No, era. Buscarle, que S Sancho David estaba en una pensión en una boca calle eh, esquina con la Plaza Mayor de Salamanca. Y dice bus le dice, tráemelo. Y entonces Alonso Goya, del que hemos hablado antes, que era el jefe de la primera línea de la Falange Montañesa, le dice, no te preocupes, hermano, lo que voy yo, porque además estuve con él preso en la cárcel modelo de Madrid y además hemos estado luego escondidos en la misma embajada de Cuba. Con lo cual, dice, mejor que yo para hablar con él, que nos conocimos, que hemos estado presos juntos. De alguna manera para distendir el ambiente. Sí. Y Manuel Edilla le dice: Vale, perfecto, pero no quiero violencias. Eso es verdad. Alonso Goya, yo creo que se le quedó riendo, <laughs> se le, le quedó mirando y le dijo, sí, Manolo, a tus órdenes. Bueno, Alonso Goya se va con una escolta de falangistas de Santander, con López Puertas, y van, claro, eh, no iban con una cartita, van con bombas de mano, llevan naranjeros y llevan armas. Van armados porque no saben lo que se pueden encontrar cuando le digan a Sancho Dávila ven ven pero ven o sea no no mañana por la mañana no ven y vienes vente con nosotros efectivamente llegan a la pensión donde está Sancho Dávila que recordemos que para aquel entonces era una persona con mucha preponderancia en la falange porque era primo decían que era primo canal de José Antonio era el jefe de toda la falange andaluza era un tipo muy relacionado por la jefatura nacional y llegan a la pensión. Y entonces en <laughs> la pensión se produce lo siguiente: entra Alonso Goya, José María Alonso Goya y López Puertas. Entran en la pensión, ven que hay dos habitaciones: una habitación donde está Sancho Dávila y otra donde está su escolta, porque allí todo Dios ya escolta y escoltas amadas, todo eso Entonces. Eh, José María y López Puertas entran en la habitación donde está Sancho Dávila y se encuentran a Sancho Dávila en una cama en calzoncillos y en otra cama al lado un tal Antonio Luna que era con lo de calzoncillos no quiero decir que hubiera ninguna cosa rara ¿eh? que a lo mejor la había, pero yo creo que no bueno y el otro lado un tal Antonio Luna que era la habían nombrado entonces un delegado de justicia de abogado algo así y esa habitación daba por una puerta intermedia con la otra habitación donde estaban sus escoltes. Entonces... Alonso Goya entra y me imagino le dio tiempo a decir, eh, Sancho, que el jefe Manolo te quiere ver ya. Bueno, pues da eso, se oye una granada de mano que explota en el pasillo. Se oye un tiroteo porque la escolta que va con Alonso Goya y la escolta que están, esto es a medianoche, o sea, no eran las 8 de la tarde, estaba todo el mundo medio dormido, claro. todo el mundo con armas, granadas. Entonces, hay un tiroteo. Y en, ese, y en ese momento del tiroteo, a lo, Sancho Dávila... Bueno, luego un consejo de guerra, también vamos a decir la verdad. En ese consejo de guerra, a Sancho Dávila se, se, le, se le esculpó de la muerte de los Sogoya. Yo que he estudiado ese consejo de guerra. Además, un consejo de guerra, ojo, con periciales balísticas. O sea, perfecto, ¿eh? Un juicio maravilloso. Eso es lo bueno que tenía el Bando Nacional. Eh, sí, sí, no, no, hasta lo último. Sé, peritos, testigos... Bueno, yo, como abogado... Y, con la larga experiencia en lo penal, interpreto que lo que está claro es que el que le pegó el tiro él, por la espalda y en la cabeza al pobre Alonso Goya fue Sancho Dávila. Eso estaba clarísimo. Es que además se demuestra. Pero claro, no podían decir que Sancho Dávila era él. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa? A un tal Peral que era escolta de Sancho, que es uno de los que entra por la puerta de la otra habitación, que entra pegando tiros, y López Puertas le mata a él. Es decir, en, en, en esos segundos hay lanzamientos de bombardeo. De más tiroteo, pero tiroteo además con Mauser y con metralletas en el descansillo del, de la pensión. Y en la habitación donde está Sancho Dávila, hay un tiro que le pegan a, al pobre José María Alonso Goya, el enviado de ella de se lo pegan por la, por la espalda, le, le dan en la zona occipital y le sale el tiro por un ojo. Y el que entra, que es un tal peral de la escolta de Sancho Dávila, que muere, vamos, no muere en ese momento, luego le van a llevar el testigo, testifica y se muera un poco de las heridas recibidas, porque el que va con, con los ogo ya le dispara y lo, lo hiere de gravedad. Fíjate qué curioso, que también para compasarnos cuál era la situación. Eso ¿real? pasó el 24 de abril. Eso pasa el 16 de abril, de abril. Por, la noche. por la noche. Pero fíjate, con todo esto, la que se monta. Siguen diciendo, no, le dicen los, los, los enviados de villa de bueno, vamos a seguir con lo que nos ha mandado el camarada jefe, que es buscar a Sancho Dávila y buscar a Garcerán, al que hemos hablado de que era el pasante que dormía el no. departamento, porque también iban a por él, Edilla sabía perfectamente quién eran las dos cabezas visibles, de tal. y dos, dos muertos. Heridos, tal, y dice, ah, por el Garcerán también. Por eso te digo que hay que contextualizar. Se van a por el Garcerán. El Garcerán vivía a pocos metros, que ha oído el follón, y el Garcerán le llaman al timbre, no pone y sale a la terraza, a un balcón. Rafael, que bajes, que te está llamando Edilla. Dice el Garcerán, yo no bajo, saco un naranjero y empiezo a disparar. Cada todo esto, imagínate. Salamanca, <laughs> la Guerra, bueno, 16 de abril, el cuartel general de Franco Al lado, el de la Falange, todo allí. Bueno, empieza a llegar la Guardia Civil, soldados por todos los lados, bueno, detienen a todo el mundo. Pero sí es verdad que eh, Edilla al día siguiente le da novedades a Franco, le, le da explicaciones de lo que ha pasado. <coughs> le cuenta que le han querido destituir, que él ha abortado ese complot, y Franco, bueno, pues le parece muy bien. Lo que sí dice es, ya sabes cómo era Franco, dice, ya, ya. Gallego. Gallego dice sí, pero, pero... da orden de que se investigue en un consejo no, no. de guerra qué es lo que ha pasado, por si las moscas. Bueno, eso es muy típico de los militares. Claro, dice sí, sí, no, y es verdad, y con oh, la prueba evidente es que dos días después, el 19 de abril, el día que se, que se promulga el decreto de unificación, Franco y Edilla salen al balcón de Salamanca y la el público, los camaradas que había por allí, la gente, los aclama es decir, Franco entiende las explicaciones que da Edilla de por qué, han de que po por qué se ha producido esos hechos donde falangistas unos contra otros se han liado a tiro y a bombardeo a todo esto Franco ordena la detención de Sancho Dávila y Sancho Dávila está detenido vale, la verdad es que pasa prácticamente solo una noche y al día siguiente le ponen en libertad y al día siguiente de todo esto está convocado el Consejo Nacional de la Falange y se celebra tú fíjate también Vamos a hacer un ejercicio de, de, de ciencia oficial y nos centramos. Cuartel general de la Falange, una gran habitación donde se van a reunir del orden de los 25 consejeros nacionales. En la habitación de al lado está José María Alonso Goya, de cuerpo presente en un ataúd. Uh -huh. con la camisa azul porque todavía no la han enterrado, porque Manuel Edilla está pidiendo que se la entierre como que tenga un entierro de, de, de directivo de jefe de milicias de la falange y Franco le ha dicho que ni de coña, esto, que esto ha sido que bueno, que enterrar, pero nada de un gran evento ni tan no, normal. Bueno, tú fíjate, Sancho Dávila, que era consejero nacional, le les sueltan, que ha estado detenido uh -huh. toda la noche y se presenta en el Consejo. Ese mismo... Pero es que se presenta ese mismo junto con Moreno y Muro, que son consejeros, que son y andar, son los que han querido echar el día antes. Bueno, todos allí juntitos. Esto, eso es para verlo. Pero no, ver, pero lo que te estoy diciendo es que hay que ponernos en lo, cómo se produce eso, insisto. Y al lado el pobre José María Alonso Goya. De cuerpo, de cuerpo presente con su camisa azul. Que curiosamente, la única palma de plata que da Manuel Edilla como jefe nacional de la Falange claro. se la da José María Alonso Goya. Y es una palma de plata que también, del que también hemos hablado en otros programas, otro programa, el zumbado de la Falange Ángel Alcázar de Velasco, se la quita él de su camisa azul y se la pone al muerto. En un, en un, en un acto que le, le glorifica. Bueno, pues empieza, así empieza el Consejo Nacional. Manuel Edilla. Comunica a todos los demás consejeros, a los que no han estado metidos en el complot y los que no se han enterado de nada. Yo creo que no había ninguno, pero bueno, comunica cuál es la realidad, lo que ha pasado en días anteriores. Les dice, mira, me han traído la carta de destitución, no le he aceptado, es mentira, pum, pum. Y dice, y me salgo de la reunión para que vosotros, de forma imparcial, fíjate la, la, la buena hombría de, de Manolo, me salgo de la reunión para que pueda decir, y le dice, no, 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 Manolo, tú estás de aquí, tú aquí eres el jefe uno no de aquí, que no hace falta que no estés presente. Y de pronto llama, oye, que viene Sancho Dávila, que le han soltado. Y le dejamos entrar, diciendo a la gente, ¿cómo vamos a dejar entrar para que vote a un tío que te ha querido matar el de antes? Y Manuel de Ya, ves, es, esos son esos son los fallos, vamos a llamar fallos, claro, había que estar en aquel momento. Manolo de dice, sí, que, en, que entre. ¿Cómo? Yo soy Manuel Edella, digo, ¿cómo que entre? No, lo lleváis ahora mismo detenido. Bueno, pues entran todos, los, los que dan el golpe, los que le apoyan, los que no le apoyan. Y después de contar cuál es la situación, Edilla cuenta a sus consejeros la realidad de las negociaciones con Franco. Edilla les dice, ojo, que Franco nos va a obligar a unificarnos. Y por eso, eh, el, recordemos que el, que el Consejo Nacional estaba convocado para el 24 de abril, pero lo han adelantado, porque Edilla ya sabe que dentro de dos días lo van a hacer, la unificación forzosa. Les dice, tenemos que cuando vayamos, fíjate... Lo que creía que inocente era ella, inocente en el buen sentido de la palabra. Dice, cuando vayamos a negociar con Franco la unificación, ya la falange tiene que ir con un jefe nacional definitivo, no con un jefe provisional, que no nos van a hacer caso. La gente dice, claro, Manolo, claro, porque tal no sé cuánto. Y entonces dicen, venga, vamos a votar. Si mal no recuerdo, la votación son 10 eh, abstenciones, ocho votos a favor y. No sé si hubo, creo que no hubo ninguna en contra a la, a la candidatura de Manuel Edilla. Y Manuel Edilla ale como jefe nacional de la falange. Se ha escrito también mucho diciendo: no, pero también otra, otra, eh, otra locura. En las actas del Consejo que afortunadamente existen, Dice, sale elegido Manuel Rey como jefe nacional de la falange hasta la, proba, hasta la posible vuelta de José Antonio. Coño, si sabéis todos que está muerto, desde verdad hace seis meses, pero siguen, ves, siguen jugando, o jugando, no me atrevo a, decir, a utilizar ese verbo, pero siguen con esa historia del ausente, el presente, en no sé cuántos. Y fíjate, y es verdad, pone, y luego se ha tergiversado una segunda parte de ese acuerdo, en donde muchos autores... Eh, de la historia de la falange y de esto, decían, no, y ese nombramiento está supeditado a que volviera a zona nacional Raimundo Fernández Cuesta que no olvidemos que con José Antonio era el secretario general de la falange, es decir supuestamente en la escala orgánica de la falange de el jefe nacional secretario general que no era así, pero estatutariamente sí era uh -huh. así, y es mentira no es verdad sí es verdad que se dice, queda elegido jefe nacional de la falange hasta que nuestro jefe, no sé, no sé cómo lo dicen, vuelva a su cargo que saben que es un imposible, o si volviera a zona nacional Raimundo, Raimundo Fernández Cuesta como secretario general, el Consejo se reunirá y decidirá lo oportuno. Uh -huh. Es decir, siempre se ha tratado de minusvalorar ese nombramiento de Manuel Edillo como jefe nacional de la franja, diciendo, antes era jefe provisional de la Junta de Mando y ahora seguía siendo lo mismo. Porque al fin y al cabo, lo que estaba nombramiento condicionado a que cuando volviera Raimundo iba a ser Raimundo el jefe nacional. Y no es cierto, es una mentira. Es una, es una de las muchas mentiras que durante el franquismo se nos habló de la falange de forma interesada y, y, y manipuladora. Lo que decían, vuelvo a repetir, es y cuando vuelva Raimundo, el Consejo se reunirá y, y tomará las decisiones que crean oportunas. Que puede ser, nos parece muy bien, Raimundo, encantado, tomando un uh -huh. café. O podrían decir, bueno, pues vamos a votar si nombramos a, a Raimundo no. Te voy a contar. Eh, también, también, y esto me lo ha comentado a, a mi gente de, sobre todo gente mayor que estuvo, que vivió la guerra, eh, había otras posibilidades aparte de Raimundo. Por ejemplo, Sánchez Mazas. En o sea, un momento dado, Sánchez, bueno, Sánchez sí. Mazas sabemos quién es, sabemos que luego no quiso no saber nada. Pero eh, hay una serie de personajes eh, aparte de Raimundo, que también podrían haber optado a ese puesto, como Sánchez Mazas podrían sí. haber si hubiera, sí. no que lo hubiesen hecho, pero si, si... hubiera acabado la guerra ya con una sí. con un bando nacional victorioso y, su, y si la falange hubiera seguido existiendo como partido político autónomo independiente Sánchez Mazas, primero, él no se hubiera presentado nunca, nunca, Sánchez Mazas era un intelectual, muy amigo de José Antonio y poco más. El número 4 me parece que era... Sí, pero o... eso no, era, y, y, no significa y, nada. Y Alfonso García Valdecasas tenía el carnet número 8, que no fue ni a buscarlo. El, el fundador de la Falange. Sí, sí. Ese meeting del 29 de octubre del 33. Meeting del Teatro de la Comedia. Funda de la Falange junto con José Antonio y Julio Ruiz al El día siguiente se, va, se casa. Se va de viaje de boda y, y no volvió nunca. Nunca, José Antonio no volvió <laughs> ni a hablar con Alfonso García Valdecasas <laughs> en la vida. O sea, eso no, no era significativo. Otra pregunta, eh, es que nos quedan cinco minutos, entonces turno de preguntas. Bueno, pues entonces vamos a, porque Venga, si no. Venga, termina, termina es, en cinco es minutos. Es que no nos da tiempo, Venga, nos Vamos a ter... otro, 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 otro programa. programa. Nos, queda, nos queda la parte mollar, a no, vamos a utilizar tus preguntas, que son la. La reacción, de Frank, la reacción de Manuel Edilla ante el decreto de unificación, la reacción de Franco ante la reacción de Edilla, los dos consejos de guerra contra Edilla, las dos penas de muerte contra Edilla, otro programa. Este nos va a dar para tres. Este nos va a dar para tres, sí. sí, porque es muy importante. Yo, eh, tú mismo, me acabas de decir durante el programa, por lo menos tres o cuatro veces, que la relación entre Franco y Edilla era excepcional. Hasta entonces era muy buena. Sí, era muy bueno. ¿Y, y cómo, eh, o sea, vamos a ver, ¿cómo es posible que de una relación tan buena, en, en un día eh, se vaya a claro, garete? Por una sencilla razón, porque Edilla uh -huh. y Franco hasta ese momento habían tenido relaciones militares, para que nos entendamos, uh -huh. Edith, ya cuando despachaba con Franco era, uh -huh. era, era a tus órdenes, mi general, uh -huh. yo... Yo represento a 90.000 tíos que están combatiendo en los frentes en banderas de Falange y a otros 50.000 en una segunda línea, y vengo a pedirte abrigos y fusiles y munición. Sí. Y entonces, como no había política de por medio, Franco era uno más de sus generales. Uno más no, no había ningún general en la zona francesa que, que mandara 100.000 tíos. Sí. Entonces, claro, mientras tanto, y, y por supuesto, como yo he dicho, y no es que lo diga yo, es que lo dijo Edilla durante toda su vida, que él fue un hombre del 18 de julio. Manuel Edilla era un tío comprometido, por, en primer lugar, con, con ganar la guerra. Más aún, una de sus frases famosas es: Vamos a ganar la guerra, pero hemos perdido la revolución. Él era consciente, pero a, fíjate, a pesar de ser consciente de eso, él nunca eh, llegó a decir. Bueno, pues venga, que se retiren. La... Ni, ni cuando le, le apresan, ni cuando le condenan a dos penas de muerte, él podía ver por emisarios mandar un mensaje a esos 100.000 mil tíos que estaban con armas todos, ¿eh? Y decir, eh, vuestro jefe nacional, Franco, lo ha, lo ha destrozado, lo ha escupido, lo ha humillado y le me mete en la cara. Y podía haber un mensaje de decir, volveros del frente y venga venir a. Lo podían haber hecho perfectamente. Sí, lo mismo que pasó, por ejemplo, entre anarquistas y comunistas. ¿no? Lo mismo. Y nunca lo hizo. Porque para Erilla, por encima de la falange estaba España. Y por encima de su relación de, del nombramiento de un jefe de, la, de nacional de falange o no, o de un nombramiento de una nueva Franco-falange, que obviamente ninguno de entonces sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Franco, etcétera, etcétera, lo primero era ganar la guerra. Pero es que así pensaba todo el mundo. Vamos y ver, y claro, esa relación entre un general y un, y un subordinador era magnífica, claro. Cuando ya el general se mete en política y ya deja de mandar a Manuel Edilla de 100.000 tíos cómo tienen que combatir, y le dice: No, ahora os voy a decir yo cómo tenéis que pensar y os voy a decir cómo va a ser vuestro partido. Porque además es el único caso en la historia del mundo. Los, los golpes de Estado siempre son un partido, un partido político, un grupo, una organización política que conquista al Estado. Aquí es al sí. revés: el Estado es el que conquista un partido político. Es un Estado que, aunque fuera campamental, porque todavía lo era, el del Estado de General Franco, ese Estado no. de, esa zona, de esa España Nacional que empezaba a surgir, lo que hace es dar un golpe de Estado a un partido político y se adueña del partido político. O sea, es bueno, se adueña de, de todos los partidos políticos. De todo, claro, pero, pero básicamente de la falange. Es estamos hablando de la falange, pero se adueña de todos. Sí, sí. Y además, se adueña de todos y a los, y a los demás les ha dicho: no, no, eh, eh, los que no están en la CEDA y la CEDA no existe. Solo él reconocía el Estado de Franco. Solo reconoce dos partidos y no como partidos, sino como organizaciones mil milicianas, que es el Requeté y la Falange. Uh -huh. Fíjate, prueba de ello, los legionarios de Albiñana de desaparecen jurídicamente legalmente y se meten en el Requeté. Las JAP obviamente eran las juventudes de la CEDA, la CEDA desaparece legalmente y se meten también en el Requeté. Es decir, para Franco, mira, hay una cosa muy curiosa. Cuando los sindicatos falangistas empiezan a funcionar en la retaguardia de la zona nacional, llegan a autoridades militares y dicen: ¿Pues vosotros qué estáis haciendo? Si están prohibidos todos los sindicatos, todos. todos. El y, también. Y Edilla, y Edilla dice: Oiga, ¿cómo que los sindicatos falangistas están prohibidos? Y bueno, prohíben, igual que las milicias, porque la unión, la, la militarización de las milicias falangistas y de requetes es anterior incluso a la a unificación de los partidos que es cuando dicen, sí, sí, vosotros, las milicias de falange, pero bajo, por, bajo mando militar directo. Pues con los sindicatos pasa pues igual. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras tanto, Franco se da cuenta y dice, vale, pero si quito a todos los sindicatos, que estos son los falangistas, son los que me apoyan, los que apoyan el, el, el fin sí. de la guerra, o al acabar con la guerra, el, el ganar la guerra, dice, ¿cómo, dónde meto yo a todos los miles de obreros, que además eran todos de la UGT y uh -huh. de la CNT, y, tiene, y lo que hace es... Lo permite, permite los sindicatos la y luego, evidentemente, en el, al acabar la guerra ya se institucionaliza. Pero fíjate, hasta ese punto llegan las incongruencias, porque estaban prohibidos todos los partidos, estaban prohibidos todos los sindicatos. Y lo que hace Franco al unificar a esas dos únicas fuerzas políticas que él considera que son legales, entre comillas, es las unifica en una nueva organización política bajo su mando, indiscutible e indiscutido, y crea. Esa, esa, lo que yo llamo la franco falange, que luego pues, presidirá las jornadas de la historia de España, sobre todo en los primeros años de acabar la guerra. Uh -huh. Bueno, eh, siento de decirte una cosa, Juan Manuel. Hace ya que se nos acaba el tiempo. Pues eh, eh, dejaremos. Te, te, para queda el abierto, te queda abierto, ¿no? Dejaremos para, no, el... para el penúltimo, para pero el no, penúltimo, no digas el, el último. Luego ya veremos lo que ya veremos. Hacer. Sí, porque lo cierto es que los datos que tú nos das. Pues algunos datos los conozco, porque tú, como tú bien sabes, eh, yo en mi casa. Eh, ¿Te has preocupado? He, he, de, he, de presenciado, he, presenciado, personalmente. he presenciado. personalmente. presenciado eh, personalmente hablar a gente como mi padre, los amigos de mi padre, que yo la verdad ahora mismo ya tengo un poco de lío, no sé en qué bando estaban. Sí, pero, dentro pero ya de eso. verás. Porque lo que tú hablas, que yo también sé de lo que hab hablas, de los edillistas, de los que después llamaban los edillistas, sí. los, an los antifranquistas. Y efectivamente eso surge, pero eso surge a partir de más o menos 20, 21, 22 de abril. Fíjate, estamos hablando en una semana, del 16 de abril hasta el 20, menos de una semana, en donde la historia de la Falange da un vuelco Total, extraordinario. Absoluto, se producen unos, unos, unos enfrentamientos y unas, unos condicionamientos absurdos, que luego da eso. Esto desaparecerá la falange de José Antonio. A pesar, a pesar de todo, yo, yo recuerdo perfectamente, y estoy aquí desvelando algo que no sé si debo o no, pero yo recuerdo perfectamente que cuando después de, de abril del 39, eh, gente que era como mi padre edillista participaba en. Yo tengo documentación en mi casa, pues eh, en determinado papel de se le entrega al camarada Fulano una pistola para un servicio especial que tiene que hacer. Ah claro. Y, y dice pero especiales muchos. <laughs> servicio especial y dice pero si esto pero si mi padre de no en contra, en contra de Franco, <laughs> sí, sí. Pero sabes lo que pasa por esto te digo ya te has dicho muy bien tercer programa okay. que si luego nos vamos a la oposición edilista o a la oposición falangista al franquismo nos iremos un cuarto programa. Pero por qué? Porque luego esa, esa facción de la falange que eh, funciona en oposición a Franco ojo Hubo parte que esa oposición la hizo dentro del movimiento, otros mínimos, pocos, que lo hicieron fuera del movimiento. Otros que de pronto iniciaron, iniciaron eso y decían, bueno, es, esa disquisición. Ya, pero es que por encima de Franco y de la falange está España, entonces... Sí, exactamente. Exacto. Entonces, Exacto. bueno, Franco sí, sí, es un cabrón y... y, y... No, hay, pero y entonces si hay que ir a por unos que se llamaban maquis que estaban por las sierras por ahí, eh, pues, yo estaba el primero. Y si hay que estar trabajando los sindicatos que no eran sindicatos falangistas, pero la gente se pensaba los sindicatos verticales, yo estaba el primero. Y entre otras cosas, porque tú y yo además en eso hemos hablado muchas veces y coincidimos, porque hubo mucha gente de falange que se pensaba que esa era la revolución. De buena bien. fe. Hubo much, mucha, no, muchísima. Yo estoy convencido que la gran parte de la, de la militancia falangista, que sobrevive a la guerra, que sobrevive a, a las estepas rusas con la división azul, y que entran en una España donde, joder, todo el mundo va vestido con camisas, y hay yugos y flechas por la atrás de todos los pueblos, y se canta el corazón a todas las horas, y José Antonio está en todos los lados. Entonces, mucha gente que no tenía la capacidad intelectual para estudiar. Y para saber de verdad lo que era la, la falange, lo que era la ideología en José Antoniana, se pensó, esto es. Y tan contentos, dijeron, esto es. Joder, que nos hemos tirado tres años de, de guerra, eh, pues para algo, y para algo, ¿cuál es? porque evidentemente, vino la paz, vino el hambre, claro, vinieron muchas más cosas malas, pero vinieron cosas buenas por las que ellos habían luchado, podían ir a, a misa. Fíjate, que el Antonio hizo la revolución para que la gente fuera a misa. Eh, pero, eso pero bueno, de podían ir a misa, cosa que durante la Segunda República te podían matar por ser católico. Entonces, mucha gente con muy buena fe y con poca, eh, pocos eh, eh, fundamentos políticos dijeron, esta es la falange, ya está, ya hemos hecho la revolución. Pues no, con lo cual... Ya Casi programa. seguro que tenemos cuarto programa también. Muy bien, pues Juan Manuel Cepeda, muchas gracias. Yo, como siempre, encantado y es un, un placer y un honor estar a tu lado contando a la gente la verdadera historia de la franca. Amigos, hasta la semana que viene.